¿Cómo ha estado? Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo va? Bendito sea el cielo. Profesor, en días pasados estuve echando una lecturita por allí y me encontré un artículo sobre ABSCO, que es el tema de un plan que tiene, una organización que tiene el gobierno para apoyo a los emprendedores en el campo de la tecnología. No sé si usted ha tenido contacto con ellos. Sí, profe, imagínese que sí. Sí, he trabajado o sí me. Sí, he tenido contacto con este programa, que es un programa precisamente de Mintic para apoyar todo lo que son emprendimientos con base tecnológica, profe. Eso le cuento, sí, señor. Veo. Bueno, una pequeña lectura que hice, que ellos ofrecen capacitación. Capacitación, tienen unos cursos para ayudar a fortalecer el tema del emprendimiento, pero en el campo tecnológico. ¿Esas capacitaciones cómo son? Bueno, profe, esas capacitaciones, ¿en qué consisten? Esas capacitaciones no son unos cursos gratuitos, todo eso es gratuito, todo el programa es gratuito para poder capacitar a las personas. Entonces nosotros tenemos allí más o menos unos 8 cursos en los cuales nosotros podemos entrar y capacitarnos en diferentes competencias para la realización de empresas con base tecnológica. Es decir, un emprendimiento que yo tenga, que tenga base tecnológica, es un buen postulante. Y APSCO es una buena oportunidad de respaldo para esa idea, profe. Ellos, aparte de esa capacitación, ¿ofrecen algún tipo de financiamiento o solo el tema es de capacitación? Profe, solo es capacitación. ¿Listo? Ellos tienen esos cursos, ellos hacen unas convocatorias, ellos dan toda la capacitación que uno quiere, todo el seguimiento que uno necesita para arrancar desde la idea de cero hasta llegar al emprendimiento mejor como tal. ¿Listo? Entonces, no, ellos lo van acompañando a uno, pero dinero que le den a uno, no. Digamos que lo que aporta el programa son capacitaciones para los emprendedores. Veo. Pero una cosa que me llamó la atención es que cuando uno lee, ¿cierto? A lo que ellos apuntan, o sea, al tema de apoyar el desarrollo de aplicaciones, y eso uno esperaría, uno, digamos que el componente técnico fuese más elevado, pero lo que veo en los cursos es que el componente de negocio, el componente administrativo y el componente de descubrimiento del negocio es como más importante, ¿no? ¿No le da esa sensación también? Profe, pues en eso usted tiene mucha razón, porque miren lo que pasa. Allí, de los 8 cursos que les nombraba que nosotros podemos tomar allí en APSCO, solamente 3 son de componente tecnológico. De resto, son de generación de negocio, de fortalecimiento de idea de negocio, de marketing. Entonces, mire que lo que el profe dice es verdad. La relación de cursos técnicos con respecto a cursos que tienen que ver con negocio son ¿qué? Son 5 de negocios contra 3 técnicos. Y lo mismo pasa en las convocatorias actualmente. ¿Por qué esa diferencia entre curso y convocatoria? ¿No es lo mismo? ¿Uno tiene que hacer todos los cursos o uno tiene que hacer las convocatorias? ¿O cuál es la diferencia allí? Bueno, los cursos, sí, claro. Los cursos son unas instrucciones, son unos videos que tú sigues, son unas tutorías que te van dando, están allí, son gratis, puedes acceder a ellos y están disponibles todo el tiempo. Sin embargo, las convocatorias sí se abren cada cierto tiempo y uno tiene que postularse, ¿listo? Es decir, uno compite con otras personas para poder entrar en estas convocatorias. ¿En qué consisten estas convocatorias? También son capacitación. Pero a diferencia del curso, en esas capacitaciones uno va teniendo un seguimiento de su progreso y lo van asesorando a uno más o menos personalizado en cuál es tu negocio, cuál es tu idea de negocio, te van asesorando, te van dando consejos propios para ti. Entonces, es un seguimiento más personalizado que tú tienes en estas convocatorias. Y pues bueno, como es más personalizado, no es para toda la gente, sino. O bueno, la convocatoria sí es para toda la gente, pero los que entran son pocos a las convocatorias y los que se mantienen también, porque esas convocatorias van teniendo unas etapas dentro de ellas.
Y esas convocatorias precisamente también son de las últimas que recuerdo, han sido cuatro convocatorias alrededor del core de negocio y de fortalecer el negocio y descubrimiento de negocio, y solo una a nivel técnico. Para uno entrar a las convocatorias, ¿es necesario haber hecho los cursos que son independientes o no? O sea, ¿o son una cosa totalmente separada? No, en algunas convocatorias le exigen a uno haber hecho algunos cursos. Y, por ejemplo, también depende del perfil con el que uno se presenta. Si tú te presentas con un grupo que usualmente exigen un equipo de trabajo, entonces el equipo de trabajo tiene alguien especializado en negocios y alguien especializado en la parte técnica. Es decir, le piden a uno los dos perfiles al menos. Y entonces, la parte técnica le piden unos cursos y al de la parte de negocios le piden que haga otro de estos cursos que son gratis. Entonces, sí, digamos que son como requisitos para uno poder presentarse a la convocatoria. En las convocatorias tampoco hay financiamiento. Tampoco, tampoco. No le da uno un financiamiento allí, profe. No, señor. Pero ¿hay algún apartado allí en todo este ejercicio que ellos hacen en el cual uno se pueda poner en contacto con otras, con empresas que estén, digamos que dispuestas a hacer inversión, que haya un poco de apoyo? Pues bueno, mire que algo muy curioso con respecto a lo que pasa con los emprendimientos de base tecnológica es que entre emprendimientos que van naciendo, se pueden generar apoyos y se pueden generar sinergias y se puede empezar a generar como un ecosistema. Entonces, en estas convocatorias, que eso es otra cosa muy buena de ganarse las convocatorias, tú empiezas a hacer contactos con otros emprendedores y uno se puede empezar como a apoyar. ¿Listo? Porque más que competencia, uno ve apoyo allí en estos eventos. ¿Por qué? Porque yo tengo de pronto un servicio claro que le puedo presentar a otra persona o a otro emprendedor, y esos emprendedores me pueden dar a mí un servicio que yo esté necesitando, además de compartir la parte de la experiencia. Y allí en ese intercambio de experiencias se van generando esos contactos. Sin embargo, sí. Hay empresas grandes que están pendientes de esto y de los emprendimientos que de allí pueden surgir. Vale, Entonces. pero por ejemplo, en ese ejercicio da la sensación entonces de que ellos le prestan mucho, mucho interés a lo que es el negocio como tal. O sea, que la parte de la generación de la aplicación es, no puedo decirlo como secundario, pero sí ellos lo entienden como algo que apoya el negocio. No es como uno lo pensaría, ¿no? Que el desarrollo de la aplicación es lo principal. Da como esa sensación. Sí, profe, a mí también me da esa sensación y pues digamos que corresponde más o menos a muchas cosas de lo que le pasa a uno. Yo no soy propiamente el emprendedor, pero sí desarrollador y a uno le llegan muchas ideas de hacer aplicaciones que no, pues que lamentablemente no tienen mucho éxito y parte de la experiencia por la cual coincido con el profe es que muchas de esas aplicaciones que yo he desarrollado para otros no han tenido éxito porque los otros no tienen claro el negocio. Entonces, mire que coincide con esto y creo que lo que está pasando en la realidad nacional con este programa es precisamente eso. Tratemos de apoyar el negocio, ten clara tu idea de negocio, te vamos a fortalecer tu idea de negocio, te vamos a dar contactos para que puedas crecer, te vamos a decir cómo debes crecer de una manera para minimizar los riesgos. Y ya con esa idea clara de negocio, de cómo sacarle dinero a tu negocio, creas la aplicación. ¿Sí? Entonces, sí, profe, efectivamente, ¿no? Uno no crea la aplicación y le saca dinero a la aplicación. Uno necesita tener la idea clara de negocio detrás. O sea que, digamos que digamos que uno de los elementos básicos para encontrar o para lograr el éxito sobre un desarrollo tecnológico es tener un buen negocio. O sea, esa parte, entender bien el negocio y que ya la aplicación se vuelva un soporte o un potencializador de ese negocio y no al revés, ¿no? Totalmente de acuerdo. Primero surge el negocio y después surge la aplicación. Uno puede monetizar la aplicación después y de diferentes maneras, pero primero surge el negocio y luego surge la aplicación. Creo que ese es como un procedimiento que puede dar mejor resultado.
Las aplicaciones que ellos apoyan allí, a uno le da la sensación de que son solamente aplicaciones, aplicaciones web, o ellos también apoyan el tema de desarrollo de aplicativos independientes en PCs. Todo está orientado mucho a lo que es generación de contenidos y generación de aplicaciones, es decir, que todo orientado a que sean aplicaciones web y que sean aplicaciones de celulares. Y hay algunas convocatorias que van orientadas a generación de contenidos, es decir, que si tu negocio es, por ejemplo, hacer series de animaciones o hacer tu propia serie y cosas así por el estilo de contenidos, eso también puede aplicar allí a las convocatorias. Pero digamos que aplicaciones de PC ya no. No, nos estamos yendo es a aplicaciones de tipo móvil o aplicaciones web. Aplicaciones web. En ese caso, digamos que uno pensaría en principio que la forma como se apoya, digamos que las aplicaciones al negocio, la forma como las aplicaciones apoyan al negocio, es simplemente en hacer una venta, ¿no? O sea, puede ser que tú a través de tu servicio puedas ampliar el mercado, pero al final de cuentas tú le apuntarías a hacer una venta. ¿Solamente es ese tipo de negocio o hay algo más amplio allí? Pues, profe, digamos que las aplicaciones y sobre todo las aplicaciones móviles tienen diferentes maneras en las cuales uno puede monetizar la aplicación. Entonces, bueno, está voy a nombrarle algunas. Por ejemplo, está el modelo en el cual tú monetizas con que quien descargue la aplicación te tiene que pagar. Entonces son las aplicaciones que nosotros vemos, que tú la vas a descargar y te dice no, la tienes que comprar. Esa es una. No da muy buen resultado, porque pues ya hay muchas aplicaciones gratis, pero esa es una manera. La otra, por ejemplo, es a través de, la clásica es la publicidad, ¿listo? Que es la que uno tendría de pronto en mente de que es la que más monetiza la aplicación. Entonces puede ser que tú tienes tu aplicación y en la parte de abajo tú pones un pequeño banner, llamémoslo así, donde va apareciendo publicidad. O también está la publicación en pantalla completa, que ella cuando, por ejemplo, tú estás terminando tu capítulo de libro o tu capítulo del entrenamiento, de la capacitación que tú estás vendiendo, y aparece pantalla completa y el usuario ya mirará si le da OK o si entra la publicidad o si se sale de la publicidad y sigue con tu aplicación. Entonces, esa es publicidad. El otro es la venta de la aplicación como tal. Y también tenemos, pues bueno, ya hay otras en las cuales, por ejemplo, dentro de tu aplicación tú vendes contenidos, tu aplicación es gratis. Por ejemplo, los juegos, ¿sí? Que usted va jugando, usted que le gusta Candy Crush, y se le acaban las vidas, y le dice, oye, ¿quieres seguir jugando? Y tiene que pagar, y tiene uno que pagar para adquirir vidas. Esa es otra manera. O la clásica, que tú puedes utilizar la aplicación, puedes, por ejemplo, escanear tus imágenes, enviarlas, pero quedan con una marca de agua. Y si tú le quieres quitar la marca de agua, pues tienes que pagar. Entonces, pues son como diferentes modelos de monetizar solo la aplicación, o una aplicación que no tuviera un negocio detrás. Pero ese tipo de monetización me parece que debe ser difícil. O sea, por ejemplo, el de la publicidad. Yo me imagino que para lograr, digamos, que algún dinero con publicidad, hay que hacer muchos clics. O sea, uno tiene que recibir muchísimos, muchísimos clics para poder conseguir algún dinero allí. O sea, me parece que es difícil, difícil lograr, digamos, un ingreso interesante de dinero por ese mecanismo. Pues, profe, así es. Eso le cuento. Es decir, eso no es que yo ponga mi aplicación y que con las publicidades que yo voy poniendo ahí voy ganando dinero. Bueno, sí es así, pero necesita ser una aplicación que ya esté muy distribuida en una comunidad. ¿Por qué? Porque eso se mide, como dice el profe, eso se mide por clics. Y de hecho le voy a decir la unidad. La unidad es moneda sobre miles de clics. Esa es la unidad con la que usted mide. O sea que definitivamente ese mecanismo es un mecanismo, digamos que un poco lento y tortuoso de poder monetizar. Claro, y muchas personas dicen, yo voy a monetizar así, no tienen un negocio detrás de la aplicación, imagínense, más o menos leí hace poco
que la unidad estaba más o menos como a 3 euros a 3 euros por 1.000 clics. 3 euros por 1.000 clics. Es decir, 1.000 personas, tienes que visualizar eso en un mes, 1.000 veces que 1.000 personas le hagan clic ahí para ganarte 3 euros. Ya, bueno, entonces eso apoya mucho más la idea de que debe existir un negocio subyacente que es el que la aplicación apoya. Porque la propia aplicación de dinero es un poquito difícil, entonces, desde el punto de vista. Claro. Totalmente. Y sobre todo uno empezando es muchísimo, muchísimo, pues más difícil porque tú no tienes una comunidad muy grande. Entonces tú no vas a ver el dinero por publicidad. Y si estás basado en publicidad, pues se desanima, se puede desanimar uno. Ok, yo creo entonces que sería interesante como para hacer llegar a una conclusión, sería que podríamos extractar el hecho de que para poder hacer un desarrollo de este tipo, sería interesante o partir de un negocio al cual vas a potencializar y la aplicación entonces entraría en la parte donde se apoya para mejorar el mercado, se apoya para facilitar las ventas, apoya, ¿cierto? Pero un negocio que ya está constituido. Creo yo que sería, digamos, que el mensaje que debemos extraer de allí, ¿cierto? Profe, sí, totalmente de acuerdo. Yo creería que si hay un consejo desde mi punto de vista de desarrollador y de todo lo que, de lo mucho o poco que uno ha desarrollado, las aplicaciones que han tenido éxito son aquellas que vienen con una idea de negocio clara y el componente tecnológico entra a apoyar y a reforzar esa idea de negocio. Porque el hecho de que sea un negocio de base tecnológica no quiere decir que sea solo un programa, es un negocio de base tecnológica. O sea, y bueno, deberíamos entonces también invitar a las personas interesadas en esos procesos a que entren, ¿cierto? A APSCO, vean qué capacitaciones y qué fortalezas pueden encontrar al adquirir al cursar esas capacitaciones y bueno, y comenzar para poder formular, digamos que de manera efectiva un negocio, creo yo, ¿cierto? Simplemente hacer pues sería la invitación, creo yo. Totalmente de acuerdo, profesor. Es una buena iniciativa. Los cursos, pues no son, no te van a hacer experto en algo, pero sí te van a dar una luz de tanto a los técnicos como los de negocios, te van a dar una luz. Creo que es una buena opción. Apuntarle a participar allí, por lo menos para tener la experiencia y el fogueo, lo que uno se encuentra y con la gente que uno habla. Ok, pues o sea, yo creo que quedó ya la intención allí, una pequeña conclusión en un tema muy interesante, muy amplio, que sería importante e interesante, pues seguir abordando y ir profundizando y saber que existen este tipo de iniciativas que ofrece el gobierno nacional para apoyar a los emprendedores y los emprendedores que en este momento pues tienen dudas y necesitan precisamente esa luz. Totalmente de acuerdo, profe. Y invitar a todos los que quieran emprender y que tengan negocios con base tecnológica que lo hagan sin miedo, pero hay que cambiar de pronto. Si uno tiene la visión de que la aplicación es el centro, hay que pensar un poco más en el negocio primero. Correcto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Que descanse entonces. Bueno, profe, no. Muchísimas gracias a ustedes, lo mismo. Gracias por esta charla. Que esté muy bien, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao.